Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo sería los
mientras que tengamos las manos, los pies y la voz, hay que dársela. En medio de la alabanza se pasea el Nazareno, en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de la alabanza se pasea el Nazareno, en medio de la alabanza de su pueblo. Alábale con el alma, alábale con pandero, alábale con el alma, Jesús el Nazareno. Alábale con el alma, alábale con pandero, alábale con el alma, Jesús el Nazareno. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que reina? Cristo es el que reina. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria, 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 y a su nombre gloria. Así, así te alaba Dios. Así, así te alaba Dios. Con gozo, con gozo, con gozo, hermano, con gozo. Con gozo, con gozo, con gozo, hermano, con gozo. Ya llegó y está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó y está aquí el Espíritu de Dios. Pero dale la libertad a tu corazón. Pero dale la libertad a tu corazón. Espíritu Santo, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, Señor, ¿a quién iremos? Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Y aquí está poder de mi Dios. Y aquí está poder de mi Dios. Poder, poder, poder de mi Dios. Poder, poder, poder de mi Dios. Poder, poder, poder de mi Dios. Y Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Y aquí está poder de mi Dios. Poder, poder, poder de mi Dios. Poder, poder, poder de mi Dios. Poder, poder, poder de mi Dios. Y Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. ¿A quién vamos a ir? Solamente a Jesús Nazareno, que él tiene palabras de vida eterna. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Brinden un fuerte aplauso al Señor, porque él vive y reina por los... mundo de idolatría, ese mundo de engaño y de mentira que nos tenían acostumbrados. Ya usted tiene que, hermano, armarse y tener poder. El cristiano tiene que tener poder, porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y usted con el evangelio, perdón, con el poder de Dios, usted tiene como pelearle al diablo. Usted no puede enfrentarse con el diablo, hermano, si no tiene poder, porque va a perder la... ¿Cómo voy a enfrentar yo a una persona que tenga una 9 milímetros, una Magnum Beretta 9 milímetros, y yo con un corta uña? Hermano, la pelea de tigre con burro amarrado. Vamos a perder. Pero si estamos con el poder de Dios, hermano, Satanás tiene que huir. Así como usted está viendo, tiene que huir cuando usted tiene el poder de Dios. ¿Cómo entran los demonios, hermano? Es importante que usted sepa esto. La botella está ñorda. Miren que Dios es un Señor respetuoso. El Señor, para entrar, primero tiene que abrir tu corazón, hacer la oración de fe, o si no, no entra. O si no, no entra, hermano. Personas, hermano, que tú las ves por allá en alta jerarquía y cosas, pero si no han abierto,
no han abierto el corazón, no han hecho la oración de fe, hermano, olvídese, ahí no está Dios, ahí está otra cosa menos, el Espíritu Santo no ha entrado, ahí no entra, y se sabe en la Biblia de pronto, pero si no hacen la oración de fe, ahí no entra Dios. Usted tiene que abrir su corazón. Hermano, los demonios también, los demonios no entran, no, me voy a meter fulano, no. Usted tiene que abrir una puerta ahí para que pueda entrar. Vamos a ver cuáles son las puertas que usted abre para que los demonios entren a usted. Miren, el primero, el pecado. Cuando usted está en pecado, usted le está abriendo las puertas a los demonios para que entren. Ahí, estaba la puerta, vamos, traen. Ahí entró, hermano. Mire, la palabra dice que el que está bien, mire que no caiga. Si usted no está en adulterio, si usted no está en fornicación, guárdese para el Señor. Guárdese. Con una sola vez, hermano, hermana, que usted le abre la puerta al diablo en fornicación, en adulterio, en esas cosas, hermano, con eso tiene usted para que se vuelva una prostituta o un prostituto. Con una sola vez, porque ya los demonios tienen poder sobre usted. Y el problema es que los demonios entran, el problema es para salir. Es cuando usted, hermano, esos presos, ellos facilito allá, sí, la cual la policía los lleva, entra. El problema es para salir es lo duro, salir de allá es duro. Y les manda a la libertad y todavía tienen que quedarse unos días allá hasta que el INPEA haga su registro y sus cosas pertinentes. Lo difícil es salir, así son los demonios. Entran, pero para salir es lo duro. El pecado es una puerta que tú abres a él. Mire lo que hizo Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Le abrieron la puerta al diablo, hermano, con mentira. Con mentira, no, esto lo vendimos por tanto y vamos a tener un poco de plata ya escondida. Hermano, y con Dios no, con Dios nadie juega. A Dios nadie le miente porque nosotros estamos desnudos, Él lo sabe todo. Y miren lo que le pasó a Ananías y Zafira, prum, para ti que cayó lo prum, muertecito de una vez. Y como estaban en pecado, hermano, solo lo sabe Dios, pero según la palabra, están, hermano, llevando candela. El pecado, hermano, la primera. Mire, otra puerta que le abrimos para que los demonios entren. Las circunstancias de la vida. Hermano, un niño carente de amor. Hermano, es una puerta que se está abriendo ahí para los demonios. Un niño carente de cariño, de amor, de afecto, de ternura, de un padre que lo oriente, es una puerta que se está abriendo al enemigo, porque ellos están viendo un vacío. ¿Y qué hace el enemigo? Se le disfraza a través de un sinvergüenza, y ese es su padre, y ese es el que lo va a llevar por el mal camino. Miren los testimonios que escuchamos de los grandes evangelistas, cómo han pasado, hermanos, que el diablo los ha querido destruir en sicariato, en vicio, en tanta cosa, en droga. Hermano, estos días me escuché un testimonio, cogió a la mamá y le hizo unos tiros, papa, pero no murió, gracias a Dios. A la mamá, llegó a la mamá y la cogió y la levantó a plomo. A la mamá, hermano. Entonces, esa es una puerta que había abierta porque desde niño, hermano, había rechazo. Había rechazo. O con el odio, o con el rencor que usted siente, hermano, en contra de un hermano, en contra de cualquier persona, es una puerta que usted tiene abierta para Satanás. Usted tiene que cerrarle esa puerta al enemigo. No podemos vivir nosotros con puertas abiertas. Miren, hermano, lo que pasa muchas veces. Ustedes no ven que hay personas que cometen delitos sexuales y le toca, por ejemplo, a X juez. Y esas jueces son duras. No, esa juez, cuando esos delitos, porque cuando niñas pasaron por ese flagelo. Entonces ya ven, hermano, un escape, una válvula de escape, una venganza. Entonces las penas las ponen altas. Porque ahí, hermano, había una puerta abierta para el enemigo. O una persona que le roben, un juez, un fiscal que le roben, ellos, hermano, se desfogan. No, tú también, usted me las paga, este que así pasa. Puertas que abrimos al diablo, a Satanás. Otra vez, hermano, otra puerta que abrimos, que está abierta para Satanás, hermano, es la astucia de la herencia. Hermano, usted como cristiano no puede permitir eso. No puede permitir eso. No, mi abuelo se murió de un infarto. Mi papá se murió de un infarto y yo también estoy esperando que me dé un infarto. Hermano, este es un engaño del diablo. Estas son maldiciones generacionales. Son maldiciones. ¿Y usted como cristiano qué tiene que hacer? Traen, hermano.
Hasta aquí, diablo mentiroso. No más. No mata más a mi familia. Cortar eso. Usted tiene que cortar eso. Toda maldición. Hermano, familias que las mujeres todas son solteras. Ojo, que hay una maldición ahí. Usted tiene que reunirse con todas. Bueno, vamos a pararnos. Vamos a pararnos. Pero si no hacen nada. Ahí está, hermano, la maldición. Ahí está. O hombres, hermano, que cogen una mujer, la dejan. Cogen otra, la dejan. Cogen otra, la dejan. O también pasa, hermano, que hay hombres que tienen la maldición. Que toda mujer que coge se las hace. Esa es una maldición. Esa es una maldición. Y le hacen una casa y se las hace. Esa es una maldición. No, que mi papá toda mujer se la hacía, entonces a mí toda mujer también me la va a hacer. Esa es maldición. Usted tiene que romper eso, hermano. Pero, hermano, Dios por su infinita misericordia nos ha dejado el poder. ¿Para qué? De liberación. El poder de liberación. Recuerde, hermano, que si usted no tiene este don, ese es un don, no todo cristiano lo tiene, de liberación. Usted no puede meterse a loca. Dice la palabra, no impongáis la mano a la ligera. Usted no puede ir libertando porque ese demonio se sale y se le mete a usted. Lo ataca a usted. Tiene que tener el don. O si no, se burla a usted y ahí no sale. Se burla y ahí está quietecito. Usted para, hermano, para que Dios lo use en liberación, tiene que tener discernimiento. Discernimiento. Entender, hermano, cómo, por dónde está el espíritu, dónde lo está atacando. Yo le decía a las hermanas, hermana, vea, el enemigo es astuto. Y ahora está atacando a las mujeres en los senos. En los senos, ahí se está metiendo. Y las hermanas que oran conmigo han visto la experiencia, hermano. Cuando hemos orado, ellas han puesto sus manos y vemos que los demonios han salido. Entonces tenemos que tener discernimiento para que Dios nos revele dónde se están metiendo los demonios. A veces no se meten en el estómago, se meten por acá. O eso no, ya, entonces ya le revela a uno, Dios le informa, hermano, dónde están metidos los demonios. Usted fuera, 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 aquí le toca la cabeza fuera y el demonio está acá en la barriga. O le está tocando la barriga y el demonio está en la espalda. Usted tiene que poner la mano donde está ahí, donde está él. Y llamarlo por su nombre. Hermano, no, demonio de, cualquier demonio. De burla, por ejemplo, demonio de burla. Y vamos que es un demonio de fornicación. Ah, no, como no es conmigo, yo aquí no salgo. Bien, pues, hermana Indira. Debe reprender estos demonios con su nombre. No crea que usted cuando está teniendo relaciones sexuales, los demonios están tomando su cuerpo, están tomando su mente para ministrarlo. Por eso usted debe ministrar su cuerpo y debe reprender todas estas cosas antes de dormir. Recuerden, las mujeres íncubos y los hombres súcubos. Como decía el pastor, todos los demonios tienen su nombre. La pereza es un demonio, aprendíamos con la hermana Selmira. Los demonios, el mayor de ellos, ellos tienen sus gobernantes, ellos tienen todas sus cosas, su jerarquía demoníaca, y uno debe de reprender desde el principio hasta lo último. También, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados y huestes espirituales de maldad. Y ahí es donde nosotros debemos luchar y ahí es donde debemos contrarrestar estas huestes del enemigo. Por eso no crea que es como, por ejemplo, que dicen, ay, no, que me salió un muerto. Los muertos no salen. La palabra de Dios también dice que debemos de tenerle miedos a los que matan aquí en la vida, a los que están en el cuerpo presente, no los muertos, porque son los demonios, son los espíritus que toman el cuerpo de esa persona para que usted crea que los demonios, para que usted crea que esa persona le salió, y entonces usted se asusta y se espavoriza. No, son los demonios que toman el cuerpo de la gente. Dice la palabra de Dios que si, que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés, y ahí el arcángel Miguel tuvo que luchar, tuve que reprenderlo en el nombre del Señor para que no se llevara el cuerpo de Moisés, y eso mismo pasa hoy en día. Por eso nosotros debemos de estar muy apercibidos y leer la palabra de Dios para que sepamos qué vamos a hacer y contra qué estamos peleando. Amén. Gloria a Dios. Hermano, tenemos que tener discernimiento y también descubrimiento. Como decía la hermana Indira, descubrir, hermano, dónde está el demonio y cuál es el demonio que está ahí. Mire que, hermano, cuando Jesús estaba en la tierra, le llevaron una mujer, Sirofenicia. Y ella tuvo ella descubrió, Señor, hay un demonio que está atormentando a mi hija. Y nosotros muchas veces no tenemos ese también discernimiento y descubrimiento.
Salimos, hermano, para la clínica, hermano, para la clínica. Llega el pobre médico allá, revise y te manda un mejoral. Porque eso no es, eso es espiritual. Es un demonio que está atacando, hermano, un dardo que te mandó el diablo, y tú sales corriendo para la clínica, para el hospital, pero eso no. ¿Y qué hace el demonio? ¿Qué hace el demonio? Cuando te lleva en el taxi, él ahí apenas llega el taxista, va saliendo, sale de ahí, sale del taxi. Y te está viendo que están atendiendo ahí, él está aquí en la puerta burlándose de ti. Apenas te traen otra vez, prun, se mete otra vez y te traen otra. Así que tenemos que descubrir, hermano, cuándo es una enfermedad física y cuándo es un ataque demoníaco. Es importante nosotros como cristianos, hermano, que sepamos, para que no pasemos, hermano, vergüenza, hermano, como cristianos, y para que el diablo no se burle de nosotros. Hermano, los demonios atacan también las emociones. Personas que a todo momento están tristes, están amargadas, están aburridas, están angustiadas, están, hermano, confundidas. Son demonios, hermano, que te están atacando tus emociones y tú le estás dando rienda suelta. Yo no voy para la iglesia, no, porque tengo pereza. Tengo pereza ir para la iglesia. No siento las ganas de ir para la iglesia. O te pone algo, hermano, para que ahí Satanás, hermano, se... Ah, no, quédate aquí, mira esta película buena. Ahí va, John Norris va a matar 500. Mira, y te quedas ahí viendo películas. Hermano, te ataca las emociones. Hermano, te ataca la mente. Hay personas, hermano. Hay personas. Hermano, ojalá en esto, ¿cómo se llama? En Manefieni, usted que es enfermera. Los centros donde me llevan los locos. Centros psiquiátricos. Hospitales psiquiátricos. Hermano, los cristianos fuéramos allá a orar, para que vea usted que el 99% son puro demonio. Demonios que están ahí metidos, hermano, y los llevan allá, claro, ellos no, ahí de foga, hermano, y esos demonios atacan a los otros, por eso ven, ese es un infierno, pero eso es espiritual. Hermano, ojo con nosotros también. Hay demonios que son pequeñiticos, y se te meten ¿a dónde? En la lengua. Así que, miren, se te meten en la lengua. Por eso, el uso incontrolado de la lengua. Hermano, buenos días. Buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Dónde estás? Y te andan un poco de cosas. Y tú con ganas que ya, para. No. Por ahí una señora, hermano, no va pasando y si lo... Y te llama y si tú te acercas, ahí media hora te dejas ahí hablando, media hora. Por poquito, un día me dejó a mí casi una hora parado hoy. Y hable. Esos son demonios. Uso incontrolado de la lengua. Y también, hermano, personas que les gusta más mentir que decir la verdad. Ese demonio me atacaba a mí. A mí me gustaba más decir la mentira que la verdad. ¿Qué hora es? Eran las 11. Yo decía, son las 10 y media. Apenas por mentir, me daba. Apenas por mentir. Ah, pues, ese es un demonio. Ese es un demonio, hermano. Apenas por la mentira, la burla, esas personas que a todas se mantienen burlando de otro, ese es un demonio. Eso no es ellos. Así que esas personas que usted vea que mantienen burlándose, ay, mire que fulano tiene pies más grandes que uno, pies más grandes que el otro, vea que fulano, hermano, la nariz vea como la tiene, que los ojos, ese es un demonio. Pero ellos no se miran como están, ese es un demonio. La crítica, personas que todo lo critican. Si el culto estuvo largo, critica. Si estuvo cortico, critica. Si la alabanza danzaron, critican. Si no danzaron, critican. Vea, demonio. El chisme. Demonio, hermano. Ay, hermano, yo te cuento que yo vi a la hermana Evelide, la vi de la hermana Luchi, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Demonio, hermano. Demonio. Otro demonio que ataca al hombre con las adicciones. Hermano, la nicotina. Gracias a Dios, nunca, en mi casa nunca me dejaron fumar. Tampoco me nació la nicotina, hermano, es un demonio. Usted se aferra a eso. Miren, yo estudié en un seminario católico, hermano, donde el rector era el rector, hermano, con un cigarrillo prendía otro, con un cigarrillo prendía otro, y yo no comulgaba con él cuando daba la misa, porque tenía las uñas de aquí, las tenía amarillas, y me daba asco cuando él me ponía para acá, para que otro cura me diera la hostia. Hermano, usted era un demonio, hermano, de nicotina. Así que un familiar que usted vea, hermano, que esté fumando a toda hora,
Ese es un demonio de nicotina. Demonio de alcohol. Hermano, cada fin de semana queremos estar en una cantina, en una taberna, en una herida, o si no estamos mal. Yo lo tenía. Hermano, si estamos un fin de semana en la casa, estamos mal. Estábamos mal. Y tenía que salir, hermano. Ese es un demonio que te saca. Y desde que no tengas la media aguardiente, o la botella de whisky, o la cerveza, estás mal. Mal. Ese también es un demonio de alcohol. La droga. Hermano, miren cómo ponen la droga a los jóvenes. Hermano, tienen que robar. Y roban y hacen una cosa, hacen la otra, hermano. Mire que al año cómo están así, flaquitos, hermano. Flaquitos, los va acabando, los va acabando, los va acabando. Ese es un demonio. Ahora, asómbrese. La cafeína. Hermano, yo tengo unas compañeras que se toman, hermano, cada 2 horas se toman un vaso así grandote de café. Café. Ese es un demonio. Un demonio. Y me ofrece, no, a mí no, déjeme quieto. La cafeína. Si usted tiene esa adicción, hermano, está tomando café a toda hora, ya sabe que está poseído por un demonio. Mire cómo ataca también, hermano, ponga mucho cuidado a los problemas sexuales. Esto no son enfermedades, son demonios, hermano. Miren. La fantasía. Fantasía. ¿Qué es la fantasía? Hermano, lo explico con ejemplo. Un alcalde, amigo mío, muy amigo mío, de confianza. Me encuentro con él en la ciudad de Medellín. Fuimos a un restaurante, fuimos a comer. Y me tenía mucha confianza. Y me dice, hermano, me está pasando algo. Yo cuando estoy haciendo el amor con mi esposa, me imagino que es fulana, es otra. Venga, una fantasía. Él hacía que era otra. Un juez, hermano, cuando se emborrachaba, se iba para una... Ahí andará la emisora Radio Prosperidad abajo. Había un sitio ahí, sitio público. Y ahí había una mujer, hermano, con una propaganda de cerveza Águila en un vestido de baño. El juez se emborrachaba y decía que será su novia. No es mentira. Y se iba borracho para allá, hermano, y la tocaba. Y hablaba con ella, una fantasía. Se le creó en la mente que era su novia. No, voy para donde mi novia. Era para allá que cogía. Esto era una fantasía. Se le metió ese demonio, hermano. Y miren cómo le hacía, hermano, esa vergüenza. Un juez de la República. Miren, hermano. Problemas sexuales. Otro, hermano. La masturbación. Ojo, los jóvenes. Hermano, este es pecado y este es un demonio también. Miren que hay personas... Usted se pone a ver, bueno, fulanito ya lleva 50 años y no le vemos mujer, ni le vemos novia. Las personas que se acostumbran a masturbarse, a lo último, la mujer no les interesa ninguna mujer. Así que esos solterones que usted ve, mucho cuidado. Mucho cuidado. Esto hay que explicarlo, hermano. Hermano, no se enamoran. Y si tienen la mujer, la dejan, pero ellos tienen su masturbación. O también las mujeres. Mujeres, hermano, esto, cristianas no, yo sé que es en el mundo, es pecado. Hermano, compran en los almacenes, en las partes, no sé dónde, venden, hermano, un caucho. Un instrumento como un órgano reproductor masculino. A eso le meten dos vibradores, le meten dos baterías y eso se lo introducen a la vagina. Y eso la hace sentir. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado, grandísimo. Este es un demonio bravo. Para que tengan mucho cuidado, hermano. Y las personas que ustedes vean así, ayudarlas espiritualmente. No vamos para un médico, ¿qué médico va a hacer ahí? Esto es espiritual. La lujuria, hermano, un demonio. Las perversiones, hermano, como somos cristianos, y esto tenemos que hablarlo. Ya no podemos nosotros, hermano, usar lo que se hacía antes, hermano, lo que hacía el mundo. Hermano, lo que se dice la postura. Cuidado con esas cosas que a Dios no le agrada. Dios no le agradan esas cosas. Los adultos saben a qué me refiero. Esas posturas y las posiciones, hermano, esto no le agrada a Dios. Estas cosas son pecados, son aberraciones. Otro, hermano, el exhibicionismo. Hermano, si sabes que tienes tu cuerpo bonito, guárdalo para tu esposo y para Dios. No tiene por qué estarlo exhibiendo, hermano. No tiene por qué estar exhibiendo tus cuerpos
hermano, con chorcitos, con vestidos apretados, hermano, que se te marca hasta la conciencia. No, 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 no. Eso es exhibicionismo. Ahí es cuando Dios dice, ahí sí habla Dios sobre las vestiduras. Hermano, si te vas a poner la y lo pones apretadito ahí, hermano, apretadito, ¿para qué? Eso se llama exhibicionismo. Exhibicionismo, hermano. Esto es un demonio. Para que te vean, para que te vean. Y ya cuando, por eso, hermano, la mujer entre más se guarde, mejor. Mejor, hermano, mejor. Ya todo el mundo te conoce. Todo el mundo te conoce tu cuerpo, todo el mundo te ha visto. Así que, esa no. Que ya todo el mundo te ha visto. Entonces, guárdate para tu esposa, guárdate para tu esposo. El homosexualismo, ya sabemos, hermano, cuántos homosexuales hay. Ahora en las novelas, hermano, en todas las novelas le tienen que poner un homosexual. Todas las novelas, si no, es que no es novela. O una lesbiana. Esas cosas, hermano, son demonios que ministran. Por eso yo, hermano, cuando empecé el evangelio, seguí uno, pero ya sé que de novela, hermano, conmigo no entra. Porque esas novelas se las ofrecen al diablo para que tengan bastante sintonía. Y miren, miren, casi todas homosexuales. Y los homosexuales, ¿qué son? Demonios. O sea, que el que ministra y son los demonios. El incesto, hermano, el incesto es un demonio. Te gusta son las familiares. Mire que aquí había un señor, hija que iba ya, hermano, se iba desarrollando, la cogía y la accedía carnalmente. Era su mujer, hija mujer. Apenas las hijas estaban creciendo, las cogía, hermano, y las violaba. Eso se llama incesto. Eso es un delito. Hermano, cuando te gustan son tu familia, no la prima, la sobrina. Hermano, aquí me tocó un caso en el juzgado donde un joven, hermano, se enamoró de la hermana. Y enamorado de la hermana, enamorado, y la pelea iba a juzgado y me contaba las cosas. Hermano, y la muchacha cogió su marido. Como la muchacha estaba en embarazo, hermano, un día la cogió en el vientre, la dio un poco de puño, por eso ella lo denunció. La cogió a puño, hermano, a puño, para que abortara a la hermana. Y él pasaba por mi casa en una bicicleta, yo hablaba con él, pero todavía yo no era cristiano, hermano, si no, ya sabía lo que tenía. A los poquitos tiempos, el muchacho lo mataron, vivían para la playa. Cogía a la hermana, estaba enamorada de la hermana. Tanta mujer que hay, hermano. Pero eso es un demonio que se llama incesto. Es un demonio, se llama incesto. Prosenetismo. ¿Qué es el prosenetismo? Es inducción a la prostitución. Ellos no hacen, pero sí llevan. Usted no ven ahora la trata de blanca, hermano. Es que ahora dice, se llama trata de personas, porque no son las blancas, las negras también. Hermano, cogen las niñitas y las llevan a centros de prostitución. Y ellos ganan plata por eso. Ahora los que no están llevando droga, están llevando mujeres colombianas, hermano, a muchos países, a Japón, por allá, hermano. Entonces llevan las muchachas, ya las venden para que ellas se prostituyan. Y allá ellas trabajan únicamente para ese amo. Una esclavitud. Aquí en la televisión dieron un programa estos días, en Séptimo Día, cómo las cogen, las van y las llevan por allá. Unas son felices porque les gusta sumar la vida, pero otras cuando ven eso, hermano, ¿cómo? ¿Dónde me trajiste? Esos son prosénetas, son demonios, hermano, que venden cogen las muchachitas, las venden para ellos ganar plata. Entonces mire cómo se mueve el diablo, hermano. Y por eso es que el diablo quiere atacar, no, está atacando, quiere acabar con la humanidad. Los niños, los jóvenes, con todas estas cosas. Miren otro, hermano, que el diablo quiere, está atacando duro a la humanidad. Los errores religiosos. Por ahí. No crea que toda religión, que porque se habla de Dios, te va a llevar al cielo. Mentira del diablo, hermano. No, toda religión salva. Váyase con ese cuento a misa, como dice el dicho, y verá. Las falsas doctrinas atraen a los demonios. Falsas religiones atraen a los demonios. Hermano, esas religiones orientales, puro demonio. Religiones paganas, puro demonio. Filosofías y ciencias mentales, puro demonio, hermano. Ejercicio del yoga y del karate. No, que usted que para tener fuerza, karate, métase a eso. Ahí lo está un demonio que usted. Y muchas veces nosotros creemos que no, que eso es cultura, que eso es física. Eso es física, pero ahí está el demonio atacando, hermano, tu cuerpo, está atacando tu alma. Miren que también
Hermano, te hablan de Cristo. Pongan atención. Te hablan de Cristo, hermano. Pero son doctrina falsa. Hermano, el mormonismo, eso es satánico. Usted sepa, eso no es de Dios. Los testigos de Jehová, eso no es de Dios, hermano. Eso son una secta falsa. Claro, si es secta, tiene que ser falsa. Eso no es de Dios, hermano. Son sectas, hermano, cristianas, pero que no tienen nada que ver. Tienen el nombre de Dios, nombre de Cristo, pero no tienen nada que ver. Miren un ejemplo concreto para que usted entienda mejor. En la política hay un grupo que se llama uribismo, pero no lo dirige para Uribe, lo dirige otro. Miren, tiene el nombre de uribismo, pero Uribe, no, Uribe fundó su otro grupo político. No es de él. Así, hermano, tienen a Cristo, pero Cristo no está por ahí. Cristo está bastante lejos, hermano, de esa gente. La ciencia cristiana. Usted oye, no, esto es de una ciencia cristiana. Voy a entrar aquí. No entre porque va a salir contaminado. Va a salir usted, hermano, mal. El rosacrucismo. Eso es del diablo. Unilaterismo. Hermano, ojo, oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que porque hablan del Espíritu Santo? No, eso no es de Dios. Eso son religiones falsas. Oración fuerte al Espíritu Santo. Eso está en Bogotá, en las ciudades. Entonces hablan, pero ahí se mueve. Hablan que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ahí no está. Porque su doctrina es totalmente a la doctrina de Cristo. Ocultismo, hermano. Los ocultismos y espiritismo. Mire, sesiones de espíritu. Claro, nosotros sabemos que eso es del diablo. Hermano, la brujería. Está la brujería. Hermano, está la magia. No se ponga ahí a esos circos. Esos magos. Eso es del diablo. Eso trabajan con el diablo. La tabla del Ouija. Hermano, la levitación. Esto lo usan mucho los curas. Levitar, hermano, se levantan. Se levantan de un lado para otro. O está este vaso, hermano, con el poder mental, yo lo levanto. Eso es del diablo, eso no es de Dios. La levitación. Y una iglesia, hermano, en Medellín se llenaba porque el cura levitaba. O sea, lo veían cuando no se levantaba. ¡Ay, ese santo, santo! Y era el mismo diablo que lo levantaba. Lectura de la palma de la mano. Cuidado usted, ese hermano, se va a estar poniendo su... la mano para que le lean la suerte. Esto es del diablo. El horóscopo, eso es del diablo. La hipnosis, eso es del diablo, hermano. Adivinación, astrología, ahí se mueven son los demonios. Entonces, por eso, cuando usted viene al evangelio, hermano, usted viene con eso y usted tiene que hablar con la verdad. Pastor, yo hacía esto, confesar, para que ya el pastor sabe, o el hermano que tenga ese don, ya sabe por dónde se va a meter, y usted puede ser libre. Ahora, hermano, si usted verdaderamente quiere ser libre de todas estas cosas que hemos abusado, ¿qué tiene que hacer para que usted sea libre? Hermano, tiene que ser honrado, honesto con usted mismo y con Dios. Ay, hermano, yo me leía las cartas, pero yo lo hiciera cada Semana Santa, y vamos, que usted iba cada 8 días. O usted practicó su cosa, diga. Hermano, yo practiqué, yo volaba. Yo era bruja, yo volaba. Sí, pues ya el pastor sabe cómo va a trabajar. O yo era la que iba al cementerio y sacaba los huesos de muertos y los molía y los echaba en comida. Dígale, ya el pastor sabe. O cogía tierra del cementerio y también hacía mis trabajos. Diga la verdad, Dios mío, yo hacía esto. Yo hacía esto, pastor, yo hacía esto. Entonces usted es libre. Cuando usted habla con la verdad, usted va a empezar ya a recibir liberación. Hermano, humildad. Si usted no es humilde, no recibe liberación. Usted, pero es que fulano también lo hace. Pero es que mire. Pero pastor, usted se cree santo. O la hermana fulana se cree santa. Hermano, sí, hermana, le di bien pues. Por dos cosas. Primero, porque los demonios que habían llaman a otros demonios y eso se vuelve más fuerte. Segundo, porque el pecado tiene un componente esclavizante. Es mejor, es como la droga, es mejor no probarla, porque después de probarla es difícil salir.
Por eso es que muchos decimos, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Pero el pecado es la primera puerta para abrirle la entrada a los demonios, y para salir es muy complicado. Otra cosa que yo iba a decir es con relación a lo que usted hablaba de muchas sectas que hablan en nombre de Dios, y nosotros como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos. A mí estos días últimamente estoy viendo un programa que se llama... bueno, se me olvida este momentico el nombre. Manipulados se llama. Y casi siempre son personas que las llaman bajo una secta religiosa y de ellas las vuelven esclavas, en fin, muchas cosas hasta que el último logran salir. En nombre de Dios, un profeta la tenía como esclava sexual. Era uno de los casos que veía anoche. Y ella decía, pero ¿por qué si esto es de Dios? Y él con la misma palabra la utilizaba para eso. Entonces nosotros como cristianos, no todo el que venga en nombre de Dios y con la palabra tenemos que creerle las cosas, sino siempre acudir al conocimiento de Dios. Cuando nosotros tenemos un verdadero conocimiento de la palabra, nadie nos engaña, nadie nos saca del verdadero cristianismo, porque ya estamos cimentados en la palabra. Entonces reitero que la primera puerta y la que se abre, y el enemigo no necesita que uno le abra la puerta, uno abre un huequito y por ahí se mete, y tras de eso llama a los demás, y la primera puerta es el pecado y lo esclaviza. Amén, gloria al Santo Israel. Entonces, hermano, tenemos que ser humildes para recibir liberación. La humildad, hermano, reconocer que se ha pecado y que nosotros dependemos de Dios. Si tú no reconoces, hermano, que eres pecador, si tú no reconoces que lo que estabas practicando iba en contra, hermano, de la Biblia, en contra de los preceptos sagrados celestiales, no vas a recibir liberación. Y por eso, hermano, vemos personas, hermano, que sí, aquí vomitan, hermano, y vomitan babasa y hacen una cosa a la otra, hermano, pero el demonio aquí sale, pero ahí lo espera a la vuelta. Apenas salen, ahí está tu cuerpo. Y recuerda, hermano, miren la lectura que leímos. ¿Qué le decía el demonio? Esta es mi casa. Esa es su casa. ¿Y quién no quiere estar sabroso en su casa? Salen, pero ahí entran otra vez. Salen, pero entran. Entonces, hermano, humildad. Reconocer de que hemos fallado. Reconocer que hemos faltado para que podamos ser verdaderamente libres. No recibamos liberaciones parciales. Recibamos la liberación total. Dios lo que empieza, lo termina. Así que si Dios empezó una liberación contigo, déjate que Dios, hermano, termine su obra en ti. Pero apenas tú medio un grito, ya crees que eres libre. Entonces ya empiezan a hacer cosas, hermano. Ahora, hermano, no desgastemos también a la iglesia. No desgastemos a los pastores, a los hermanos que tienen el don. Hermano, eres libre aquí. Eres libre. Pero entonces te invitan a tomar una cerveza y te la tomas. Ahí el enemigo... Mire que dijimos que hay demonios que son microscópicos, pequeñitos. ¿Cómo? Son como un átomo. Están en el agua. Aquí en esta agua que yo voy a tomar pueden haber millares de demonios. Pero yo declaro que está libre. Por eso, hermano, usted tiene que fijarse dónde come, qué come. No coja toda la comida que le manden. Hermano, ahí va el veneno. Ahí va el maleficio. Ahí va el maleficio. Hermano, entonces para recibir liberación, hermano, son los requisitos indispensables, sine qua non. Hermano, reconocer que estamos fallando, reconocer que estamos, hermano, haciendo las cosas que no le agradan a Dios, para que podamos recibir esta liberación. Otro es el arrepentimiento. Usted tiene que arrepentirse de corazón. Hermano, una hermana me decía, me mandó a llamar, una bruja. Hermano, yo ya conozco la palabra. Yo practico esto y esto y esto y aquí. Pero ya yo no quiero más eso. Ya yo no quiero más eso. Y mire que han venido gente rica a mi casa. Pero yo no los he rechazado, digo que no. Dije, hermana, pero mientras se quede aquí usted, el diablo va a atacar sola y la va a volver otra vez a practicar y a volar y a hacer sus cosas. Vamos a la iglesia. La hermana vino un solo día. No volvió más, hermano. Entonces, ¿qué? Me estaba hablando puro
emocionalismo, pero no estaba arrepentida. Porque si está verdaderamente arrepentida, hombre, el pastor vino a mi casa, yo voy a verdaderamente a entregarme a Dios. Tú no te puedes arrepentir un día sí y otro día no. No, eso no sirve. A Dios le agrada que tú te arrepientas. ¿Qué dice la palabra? El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Tú tienes que arrepentirte y apartarte del pecado para que puedas ser libre totalmente. Amén. Es Cristo el que moldea al hombre. Hermano, tenga mucho cuidado también con estos pastores predicadores que han sido brujos, han sido satanistas, han sido... Ojo, tenga, hay que tener cuidado, porque no todos están arrepentidos de verdad, verdad. Inclusive, hermano, hay gente que vemos en la iglesia que practicó sus cosas malas, hermano, y cuando les dan la oportunidad, vuelven otra vez. A mí, hermano, a mí me ataron el ministerio, porque Dios, desde que yo empecé el evangelio, hermano, Dios por su infinita misericordia me usaba. Hermano, con liberación y sanidad, hermano, al año, medio, menos del año. Y una vez, hermano, una hermana de casa de Sion, la hermana Yolanda y la hermana Silvia, y ella, la que falleció, hermano, estaban orando por mí. Y una hermana dijo, hermano, al hermano Bartolo le ataron los ministerios, va a orar fulana. Ella era de casa de Sion, que falleció ahí en la misma iglesia y murió danzando, debe estar en el cielo. Hermano, ese hermano oró por mí y oró por mí, pronto cayó. Hermano, como media hora. La hermana decía que me habían estado los ministerios, me habían enterrado en la cabeza. Yo sentía que me arrancaron algo que, cuando las mujeres se ponen esas vinchas, que me arrancaron esa cosa aquí. Me ataron, me lo tenían atado. Y fue una cristiana. Yo después me di cuenta quién fue. Miren, estamos con Dios, pero también coqueteamos al diablo. Y eso así no sirve. ¿Y usted cree que una persona así se muere y para dónde va? Perdió todo su tiempo de ayuno, perdió todo su tiempo de vigilia, hermano, de culto. Por eso yo les digo, váyase mejor para allá, para el pico ese, el firu, porque ni se va a gozar en la tierra ni se va a gozar en el cielo. Hermano, cristianos atando ministerio, esto es satanismo, esto es brujería, esto es hechicería. El cristiano siempre tiene que tener la palabra de bendición. Así le están dando rejo. Así está llevando, hermano. Así me están sacando la plata aquí. Yo bendigo a ese hermano que me está robando. Yo lo bendigo. Entre paréntesis, un paréntesis. Hermano, una vez yo iba en una fiesta, iba para mi casa. Y eso también sirve para cuando usted lo vayan a robar. Hermano, yo iba para mi casa y venían tres muchachos. Y yo le digo, ustedes vienen a robar, venga, róbenme, venga, cojan. No, Bartolo, no, nosotros te conocemos, Bartolo. Nosotros no te vamos a... Ustedes sí van a robar, róbenme. Pero no me van a apuñalear, me van a cenar. Bueno, te vamos a robar esto porque vamos a beber. Pero tus papeles te los vamos, yo mismo los llamé para que me robaran. Hermano, usted tiene que bendecir, hermano, así le están haciendo daño. Usted no puede como cristiano lanzar palabras de maldición para nadie, porque eso se le revierte a usted. Hermano, ¿qué dijo Cristo cuando tenía? Hermano, miren, clavo acá, clavo en los pies y rejo que le dieron, hermano, y azote y patada y puño y escupitazo. ¿Y él qué dijo? Padre mío, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Perdonó, hermano. Eso nos toca a nosotros como cristianos. Nosotros no podemos lanzar palabra de maldición, hermano, aún aquel que se nos está robando las gallinas. Nada, hermano. Señor, bendícelo. Y Dios eso te lo multiplica. Dios te multiplica eso. Nosotros no tenemos derecho de pelear con nadie, porque Él nos dice en tu palabra que Él es el que pelea por nosotros. Nosotros únicamente tenemos que estar tranquilo, hermano. ¿Para qué te vas a matar tú si tienes que pelear por ti? Deje tranquilo y no maldiga a nadie, hermano. Entonces, hermano, otro paso para recibir la liberación: arrepentimiento, apartarse del pecado, aceptar el perdón también, hermano, porque Dios te perdona, pero tú a veces no te perdona. Cometes algo y hace un año y tú todavía con eso ahí, no te has perdonado. Hermano, ¿qué le pasó a Judas? Dios lo perdonó, pero él no se perdonó. Cogió y se ahorcó. Cogió una cabulla esa gruesa, hermano. Trun se ahorcó. Pero Pedro sí se perdonó. Cristo perdonó a Pedro.
que lo negó, y no una vez, tres veces. Hermano, que diga, oye, María Granada, usted es la esposa de Bartolo. ¿Yo? Ni lo conozco. Mayito, tú no eres la esposa de Bartolo. Yo no. Mire, y el pobre Bartolo, un follando eso. Mayito, tú eres la esposa. No soy más esposa de Bartolo. Hermano, ¿cómo te diría Cristo, hermano, en su corazón? De los mejores amigos diciéndole que no. Pero Pedro se perdonó él. Judas no se perdonó. Entonces no se perdonó. Usted también tiene que perdonarse, hermano. Tiene que perdonarse usted mismo. Si usted no se perdona, entonces usted no va a recibir liberación. No va a recibir liberación. Hermano, pero no solo recibir liberación, sino sostenerla. Sostenerla. Yo he visto cuando esos jugadores llegan, hermano, a la cima, al profesionalismo, ellos dicen, no, no es tanto llegar a ser profesional, sino sostenerse aquí en este equipo. No ve que se están levantando jugadores, hermano, y bien jóvenes y atléticos, hermano, y jugando bien. Entonces tienen que sostenerse, tienen que cuidar su cargo, tienen que cuidar la posición. Hermano, un delantero que no hace goles, pase un año y no hace goles, ¿qué hace el técnico? Lo cambia. No, vamos a llevar mejor a otro. Este que está como mejor, está haciendo goles. Nosotros tenemos también, hermano, que retener la liberación. Fui libre, ahora tengo que cuidarla. ¿Cómo la cuido? Hermano, ahora tienes que usar la armadura de Dios. ¿Cuáles son las armaduras de Dios? El calzado del evangelio, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad y la espada. Hermano Indira, del espíritu que es la palabra de Dios. Bien puede, hermano. Momento nos ha usado para liberar a alguien de la tristeza o de algo, y es que cuando usted esté haciendo una liberación, usted no puede estar diciendo, ay, en el nombre de Jesús, fuera, 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 te vas de aquí, te vas de aquí, te vas de aquí, y no atan los demonios ni los envían a los lugares secos y sin reposo. El mismo Jesús lo hizo cuando liberó a uno de los endemoniados, envió el demonio a los lugares secos y sin reposo, porque muchas veces usted escucha, cierra los ojos, porque si no el demonio se te mete a ti. Pero si el que está en ese momento haciéndole la liberación a la otra persona ata el demonio y los envía a los lugares secos y sin reposo, el demonio no tiene poder para meterse en otro cuerpo. Pero si le dice, fuera, fuera, te va, el demonio queda en el aire rondando, y apenas ve a una persona que sepa que le ha abierto la puerta a Satanás, el demonio entra en esa casa y habita, y ese demonio que sale de una persona se mete en la otra. Entonces, por eso no es tanto el tener los ojos cerrados, sino que la persona que esté en el momento haciendo la liberación ate al demonio y lo envíe a los lugares secos y sin reposo, porque aunque los demonios tienen poder, el poder de ellos no es mayor que el que Jesús nos ha dado a nosotros. Importante la puerta de la hermana Indira. Y verdad que por eso es bueno. Cuando se está dando liberación, hay varias personas. Hermano, porque hay demonios que a veces se rebotan y a la persona que lo está liberando lo atacan. Y hermano, mientras el uno está liberando, el otro está acá ayudando. No, vean, y apréndanse esto. Porque a veces estamos en una liberación y el uno dice una cosa, el otro dice otra. Es mejor que haya una persona coordinando, los otros están apenas apoyando. Si yo digo, te vas en el nombre de Jesús, entonces ya el otro dice, a los lugares secos, en el nombre de Jesús. No, sal, y el otro dice otra cosa. No, el demonio que dice, bueno, ¿a quién le escucho, a este o a ti? ¿A quién hago caso? Y así no sale. Y recordemos que hay demonios que son sordos. Hay demonios que son sordos, no oyen. Y tú estás ahí, como que no fuera con ellos, porque son sordos. Así como hay gente sorda, hay demonios que son sordos. Otra cosa importante que tienes que aprender tú, ya le voy a parar, hermana Belida, vayan buscando el micrófono. Hermano, hay demonios que se alegran cuando salen del cuerpo. Así como te está yendo, parece contradictorio. Pero, hermano líder, hay demonios que se alegran. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo en ese cuerpo. Ya mucho tiempo. Ya ellos quieren estar en otro. Ya han hecho el daño ahí a diestra y siniestra. Entonces ya quieren, ya se alegran. Entonces salen. Y es importante lo que dice la hermana Indira. Cuando salgan, mandarlo a los lugares secos para que no queden por ahí, porque entonces se meten en otra persona. Bien puede, hermana Belida. Yo quería dar un pequeño aporte.
pequeño aporte sobre la cuestión de esos espíritus inmundos. Especialmente el enemigo o el diablo no le gusta cuando uno está buscando del Señor. Usa las personas que uno más quiere y que uno más ama, porque él tiene que buscar por cualquier lugar cómo hacer que uno caiga, para que uno se sienta afligido, triste o congojado. Él no le gusta verlo a uno, que uno esté en la presencia del Espíritu Santo. Yo lo digo porque me está pasando cosas que a mí me duelen mucho, impresionante, porque me ha atacado con los seres más queridos, es más, las personas que uno más quiere. Pero ¿qué es lo que yo he aprendido esta semana y que llega a lo donde el pastor está? Estos días la hermana Lina me decía, que nos decía tres cosas que nosotros tenemos que, como cristianos, apoderarnos de ellos. Y era que ella nos decía apartarnos. Muchas veces, hermano pastor, no entendemos nosotros. A veces estamos siguiendo, venimos aquí a la iglesia, especialmente a veces los que estamos nuevos caminando, porque yo sé que las personas que ya tienen tiempo aquí, eso lo tienen ya agarrado. Especialmente yo hablo por mi nombre, a veces no sabemos que apartarnos, pensamos nosotros que es hacer mal, y a veces nos toca apartarnos de aquellas personas que no nos dejan vivir en consagración con el Espíritu Santo. Y es ahí donde el demonio dice, aquí es donde yo te voy a coger, porque este es el lugar donde tú caías, donde tú te volvías nada, donde yo hacía contigo y jugaba contigo, donde yo bailaba contigo. Puede ser mi esposo, puede ser mi madre, puede ser mis hijos, los seres que yo más quiera, pero es donde ahí ellos empiezan a habitar donde nosotros, y es donde nosotros no le debemos de dar ese lugar. Retirarnos a veces de los seres queridos no es decir que uno no los quiera, pero a veces sí le toca, porque primeramente es Dios que tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Por qué nos tenemos que apegar de las cosas de aquí del mundo, si quien nos da la vida, quien nos da todo, es Dios? Yo era una que yo eso no lo sabía comprender. Yo era una que estaba ya aquí y yo todavía era apegada de algo, que este es el momento que apenas lo estoy comprendiendo, que me tenía que desprender de él, porque yo estaba ahí, yo quería hacer lo bueno, y por hacer lo bueno, pum, hacía lo malo y venían más demonios sobre mí, y yo no sabía ni qué hacer, yo cometía errores, yo decía, Dios mío, pero si yo hice algo bueno, ¿por qué? Pero era eso, yo no estaba entendiendo que yo no estaba dejando actuar a Dios en mi vida, sino que era yo la que quería arreglar, y yo no podía arreglar con mis manos nada. Así fueran lo que yo diera de mi boca, o lo que yo iba a hacer fuera bueno, no, estaba perdiendo mi tiempo. Apartarnos a veces es bueno, nos da tranquilidad y dejar actuar a Dios. Gloria a Dios, así es. Otro, hermano, para retener la liberación, permanecer en las escrituras. Usted tiene que leer la Biblia. Usted recibe liberación, hermano, métase a escudriñar la palabra, que la Biblia es viva, la palabra de Dios es viva. Otro, crucificar la carne, es decir, no darle el deleite, el gusto a la carne. La carne quiere una cosa y tú se la das. Ah, hace mucho calor, yo me voy a tomar una cerveza porque la carne me está pidiendo una cerveza. O no, hoy es domingo, la carne me está pidiendo que me vaya para la Martina, allá, a relajarme. Hermano, le das gusto a la carne. Tú puedes pasear, es necesario, pero primeramente las cosas de Dios, cuando ya tú has cumplido a Dios, en tiempo que no sea, hermano, de estar en la presencia del Señor. Alabanza y oración, alabanza, adoración y oración. Después de que tú recibes liberación, tienes que estar en alabanza, tienes que estar, hermano, en acción de gracia, alabando a Dios, porque así, hermano, cuando el enemigo viene, encuentra la casa ocupada, hermano, de la palabra de Dios, ocupada, hermano, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces ya el enemigo no tiene poder para entrar nuevamente. Lo que sea, la hermana Belide, el compañerismo cristiano. Hermano, si ya tú fuiste libre, Dios te libertó, hermano, de tal o equis demonio, tal espíritu, ya tú tienes que apartarte de esas personas, hermano. Vean, mucho cuidado. Cristianos y cristianas también, no se dejen estar besando en la boca de nadie. Sí. Y esto con el feliz año aprovechan. Feliz año, te dan beso en la boca. Y ahí vienen los demonios y te pasan a ti. Los demonios se pasan con el beso. Mientras tú estás, como decíamos nosotros, bateando. Estás besándote con una persona
inconversa, una persona que hermano, los demonios están saliendo de él y están metiendo a ti. Nosotros lo hacíamos porque no éramos cristianos, éramos miembros de Satanás, hermano, y hacíamos y deshacíamos. Pero ya no, ya somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo. No se está besando de nadie, hermano, a tu ahora, no. Tenga mucho cuidado. Usted no sabe qué le están pasando ahí. Una vez estaba en el juzgado. Llegó una joven. Sí, que como era amiga mía, hermano, esto por aquí me olía pura hierba. Verga, esto está haciendo cosas raras. Esto me quedó oliendo a pura hierba. Sí, no digo mentira, hermano. A hierba, no sé qué hierba era, pero una vez me vino, esta está haciendo cosas raras. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenemos que, hermano, cuidar la liberación. Y por último, el sometimiento. Si usted recibe liberación, empieza a someterse. Empieza a someterse. Si usted no se somete, olvídese que el demonio va a salir de ahí. Ese se muere usted y él queda vivo. Ahí se va con usted al cajón. Apenas lo van para el cajón, sale y se mete en otro, pero hasta allá lo lleva. Entonces tenemos que ser sometidos. Hermano, el culto es a las 8. Hermano, van llegando a las 9, 10. No hay sometimiento. No hay sometimiento. Hermano, todos vamos a venir a la vigilia. Que no falte ninguno. Hermano, no hay sometimiento. No hay sometimiento. Entonces, para que usted sea libre y reciba grandes bendiciones, sométase. Hermano, que yo me equivoqué, yo veré cómo lo arreglo con Dios. Pero usted tiene que cumplir. Usted cumplió. Señor, yo cumplí. Si el pastor se equivocó, allá él contigo. Pero yo antes de hacer las cosas, me meto con el Señor. Ayer, hermano, hubo una importante oración. Algunos hermanos. Pero ya Dios me había dado, me había dicho qué íbamos a hacer. Va a hacer esto y esto y esto, fulano. Hermano, qué bendición. Qué bendición, hermano. Una hermana veía que subía por una escala. Otra veía que subía, hermano. Tremendo, todo lo que Dios me mostró en la mañana, así fue. Entonces yo primero me meto con él para no quedar mal, porque a mí me gusta improvisar, que sea el Espíritu Santo. Pero entonces el sometimiento es importante, hermano, el sometimiento. Si usted no se somete al pastor, menos se somete a Dios. Usted a Dios no lo está viendo, al pastor lo está viendo. No, yo le hago caso a Dios, pero vamos que Dios está hablando a través del pastor. Entonces no está haciendo caso a nadie. No, yo únicamente, yo no me someto a mi mamá porque... Pero vamos que Dios está usando a tu mamá para... Decíamos cuando estábamos pequeños que la madre tiene boca de santo. Es Dios ahí hablando a través de tu mamá. Entonces tenemos que someternos. No, ya yo tengo 18 años. Ahí para que me vienen a regañar. Pero estás viviendo en la casa. Te están manteniendo. Te están dando estudios. Te están dando vestidos. Te están dando alimentos. Tienes que someterte. Si no te quieres someter, busca tu apartamento y págalo. Entonces tenemos que someternos, hermano. Amén. Yo me tengo que someter a las normas de la rama judicial. Ellos son los que me pagan. Tengo que estar sometido ahí, hermano, hasta que Dios me tenga ahí. Que me pusieron a entrar a la una. ¿A quién le gusta entrar a la una? A nadie. Pero tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Ellos son mis jefes. Tengo que obedecer. Entonces, hermano, tengamos en cuenta estos pasos para que recibamos liberación. El hermano que sienta que necesita oración de liberación puede pasar al frente, con toda sinceridad. Hermano, yo siento que voy de enfermedad en enfermedad. O yo siento que no he sido libre de tal cosa. Pase al frente, hermano. Sin pena, aquí somos una familia. Sin pena, porque aquí somos una familia. Para que usted sea libre. Hoy va a ser libre. Amén, Quintana. Cierren los ojos. La iglesia que está sentada me apoya. La hermana Carmen aquí está. Altísimo Dios y Padre eterno de la gloria. Padre, glorifícate en esta hora. Tú sabes, Señor, que está ministrando estas vidas. Tú sabes que les aflige, Señor.
ellas hoy, Señor, han pasado delante de ti, delante de tu altar, porque quieren ser libres. Quieren ser libres. Quieren ser libres. Espíritu de Dios, liberta estas almas, Dios de la gloria. Glorifícate en esta hora. Todo espíritu de las tinieblas, sale de los cuerpos, a los lugares secos ahora, en el nombre de Jesús, por la palabra. En el nombre de Jesús.